Luego de que a inicios del 2021 se comenzara a escuchar rumores sobre una posible ruptura y hasta de una infidelidad, el día de hoy, Michel Renault y Danilo Carrera anunciaron su separación. Recordemos que el periodista Alex Caffi dijo en su columna para un diario que la pareja se separaría este año por una infidelidad de Danilo con una compañera de trabajo. De inmediato se creyó que la tercera en discordia podría ser su compañera de trabajo Scarlett Gruber, la cual, al enterarse el día de hoy de dicha separación, dijo que entre el actor y ella no había más que una relación de trabajo. Me rehúso a seguir recibiendo mensajes que insinúen que yo tuve algo que ver en la ruptura de Michel Renaud y Danilo Carrera. Esto lo dejé bien claro, los tres somos unos profesionales, yo no tengo nada que ver, y si necesitan chisme, por favor busquen en otro lado, aquí no está. Danilo y Michel dieron a conocer su separación a través de redes sociales y aseguraron que seguirán siendo muy buenos amigos. Recordemos que en el mundo del espectáculo, muchas parejas hoy consolidadas se enamoraron cuando trabajaban juntos en una novela, como Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, Gabriel Soto e Irina Baeva, y todos ellos negaron los rumores al inicio de su relación. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que Danilo sí le haya puesto los cuernos a Michelle? Déjenos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una información más de Kadri.mx.